Tengan todas ustedes. Vamos a ofrecer esta hermosa mañana a nuestro Señor y vamos a acompañarla del Salmo 101, entre paréntesis 100. Y comenzamos con el rezo sencillo, humilde, de la oración que Jesús nos enseñó y que hemos repetido desde niños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y ahora vamos a dar inicio al Salmo 101. Quiero cantar lo que es bueno y justo. Para ti, Señor, será mi salmo. Me entrenaré en el camino perfecto, pero tú, ¿vendrás a mí? No tendré más que rectas intenciones para actuar en mi casa. Nada tendré en vista que pueda ser malvado. Odio el proceder de los extraviados. No permitiré que se me pegue. Lejos de mí el corazón perverso. Desconozco al malvado. Al que denigra en secreto a su prójimo, yo lo haré callar. Al de ojos altaneros y corazón engreído, no lo soportaré.
buscaré a los que son leales del país para que vivan conmigo. Al que sigue el camino perfecto, lo pondré a mi servicio. No morará en mi casa el que trama el engaño. El que anda con mentiras, no comparezca en mi presencia. Cada mañana acabaré con todos los malvados del país para suprimir de la ciudad del Señor a todos los que hacen el mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso el Salmo 101, entre paréntesis 100, que habla de esta persona, de este salmista, de este personaje, que está decidido a cumplir con los mandatos del Señor, con los mensajes del Señor, con una vida sana, recta, pura, sencilla, alineada al querer de Dios, y que está decidido a alejar el mal de su corazón, de su familia, de su ciudad, de su pueblo. Dios nos llene de estos sentimientos para que nosotros también tomemos esas determinaciones de adherirnos a nuestro Señor y alejarnos del mal. Y ahora nos encomendamos a nuestra Santísima Madre, le ofrecemos a ella todo lo que acontezca, todos nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros servicios, apostolados. Yo encomiendo al colegio, a sus familias, a sus niños y por todos los que escuchen este ofrecimiento, vamos a presentarle todo a nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos acogemos a la sombra de nuestra Santísima Madre y nos arropamos con su santísimo manto diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues que sigamos teniendo un bendecido día, que sepamos acoger todas las gracias que el Señor nos da, todas sus muestras de amor. Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.